tongue one time, two times, three times, maybe four. Don't want to get to the point where I have a tongue no more. Huff and puff, you can't blow me down, you can't blow me down. Huff and puff, you can't blow me down, be strong, true bond. Friends that are right by your side. Then hard times come, no one's there, their true colors shine bright. Huff and puff, you can't blow me down, you can't blow me down. Huff and puff, you can't blow me down, be strong, true boy. And when you get knocked down, thrown around, and there are tears in your eyes, just have some faith, some self-esteem, and in time you will rise. Huff and puff, you can't blow me down, you can't blow me down. Huff and puff, you can't blow me down, be strong. Como que una de las cosas que siempre le digo a la gente, ¿no?, cuando hablo de este festival, es como que tú estás codo con codo con toda la gente que forma parte de este festival. Desde arriba, ¿no?, con la organización, es como una familia. He estado en otros festivales y hay como otras jerarquías que están presentes de otra manera, ¿no? Aquí desde el principio se me mostró que están todos dejándose la piel, ¿no?, desde la primera persona de la organización hasta los voluntarios, para que esto funcione, además de una forma muy cercana entre todos, ¿no? Es una de las cosas que más me ha atraído y me ha hecho sentirme que formo parte de esto y no solo vengo y tiene que estar todo funcionando, ¿no?, sino que a nivel personal me aporta muchas cosas, ¿no? De hecho, este año, antes de venir, se me escribió, porque tengo bastantes problemas de alimentación, ¿no?, y se me escribió de forma personal desde la cocina para ver qué es lo que podía comer, qué es lo que no podía comer, y eso no me pasa ni con gente que tengo muy cerca, ¿no? Y en este festival se han preocupado hace un mes o un mes y pico en ese punto, ¿se acuerdan?, ¿no?, de que Natalia no puede comer un montón de cosas, vamos a ver qué puede comer para ya ir preparados, ¿no? Son cosas que, bueno, casi me pongo a llorar cuando vi el mensaje, digo, es que es increíble, me aporta, sobre todo a nivel personal, mucho. Siempre me voy con una sonrisa y espero con mucha impaciencia el siguiente año. Thank you.
Nova Sound, una banda del Maresme, i aquest any estem tocant a l'escenari principal del Bioritme, ens fa moltíssima il·lusió. I res, l'any passat vam poder tenir l'oportunitat de venir com a públic i ja vam poder gaudir del festival en tota la seva plenitud. Per desgràcia només un parell de dies, però va ser una experiència única. I aquest any poder formar-hi part i viure-ho des de dintre, des d'una altra atmosfera, veure com treballa l'equip és una altra història i ens fa moltíssima il·lusió i estem molt, molt il·lusionats. L'exemple del Bioritme hauria de ser vist per tothom, perquè la manera com podem conviure humans amb natura i com ho aconsegueix Bioritme és exemplar. I realment, en un paratge així, com el Pantà de Sau, que és idíl·lic, és increïble que es munti un festival que mogui tanta gent, tants grups, tanta música, tantes activitats diferents, i jo crec que és el camí que hem de seguir. I alguna nit, quan calla la ciutat, sortim volant per sobre les taulades. Amb un desig agafant fort i no miris avall, sigues el vent. Que el temps no deixa cap ferida, però pels camins tranquils hi ha poca poesia. Petit trosset de cel en aquesta terra trista, tu ets la meva tristesa preferida. I alguna nit, quan calla la ciutat, sortim volant per sobre les taulades. Amb un desig agafant fort i no miris avall, sigues el vent. Portem a dins encara els somnis d'aquells nens que buscaven els pirates pels estels. Peligro para el que sabe de la noche, será porque sabe cuál es su porqué. Solo se salva el que vive sin permiso. La timba negra llegó sin aviso. ¿Y quién la divisó? ¿Quién la divisó? ¿Quién divisó a la timba negra? ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué llegó? La timba negra. ¿Y quién la divisó? ¿Quién la divisó? ¿Quién divisó la timba negra? ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿A qué llegó? ¡Vamos!
festival porque a verdade é que, como decía Isabel, é super coherente con todo. Son pequenas cousas que vas vendo, das que non te percatas, como por exemplo papeleras de cartón, licores totalmente ecolóxicos, baños tamén ecolóxicos. Entón, como que non eres consciente de todo o que estás facendo en contra do medio ambiente hasta que te ves nun sitio destes e dices, joder, sabes que, Dios mío, isto non o ves en ningún lado. E a nivel xeral, eso pasa moito. Facemos moitas accións que repercuten ao medio ambiente de forma moi negativa e nadie move un dedo, así de claro. Que fagan este tipo de festivais, neste caso a nivel pois musical, pero que se estendesen a outro tipo de actividades, en de que este festival tamén as ten, pois é a puta hostia. Ben, on est encore très très en retard là-dessus pour le coup. Ça, je le ressens au quotidien. On mange encore dans du plastique, on mange encore n'importe quoi. On consomme n'importe quoi, il faut se remettre en question, ça c'est sûr, hein. Mais bon, on est encore trop en retard. Même là, on a encore du plastique sur ce festival, hein. Désolée. Sympa. J'ai mangé avec une fourchette en plastique. Non, c'était du plastique biodégradable. Ah. Donc, faut. Mais c'est, il faut aller dans cette direction-là, il faut petit à petit supprimer toute cette consommation de masse. Ça me paraît une évidence parce que de toute façon, bah, ouais, il faut que tout le monde se réveille tout de suite, hein. C'est chaud, hein. C'est super chaud. Hein. Conocer otras marcas, conocer otras vías de consumo, conocer otras vías de hacer un festival, porque al final todo el conjunto del festival está hecho de una forma muy ética para la sociedad y en los valores en los que no estamos acostumbrados y los que deberíamos fomentar. Y para nosotras descubrir este tipo de sitios pues ha sido muy gratificante y nos ha dado esperanza para ver que hay otros caminos, que hay otras vías de gestión, otras vías de trabajo, porque esto también es un trabajo político y nos ha enseñado que, bueno, pues que aparte de la cultura, pues podemos basar nuestro ocio en nuestros valores, en nuestras costumbres y que es lo que al final puede cambiar o puede incidir en este sistema. ¡Vamos!